Bien, ya estamos en este nuevo tutorial y aquí vamos a abrir nuestra cuenta de PayPal. ¿Sí? Si tú ya tienes una cuenta de PayPal, bueno, pues utilizas esa cuenta de PayPal. Si no, pues vamos a tener que abrir una cuenta. En este caso, yo te voy a recomendar, bueno, lo que vas a hacer es ir a paypal.com, ¿sí? Y te va a mandar a esta página. Si tú ya tienes PayPal, bueno, simplemente vas a iniciar sesión y eso es todo. Si no tienes cuenta en PayPal, le vas a dar clic aquí donde dice abrir cuenta. Y vas a escoger, aquí te pide dos tipos de cuenta. Vas a escoger la cuenta de negocios, ¿sí? Entonces, esto es para que puedas recibir sin ningún problema tus pagos, etc. ¿Sale? Entonces, le vamos a dar a clic aquí en abrir cuenta. Y bueno, aquí te va a pedir un correo electrónico. Yo no voy a abrir mi cuenta porque, bueno, yo ya tengo una cuenta, pero bueno, es muy fácil. Tú simplemente vas a poner aquí un correo electrónico y vas a ir siguiendo los pasos. Ojo, para que tú puedas hacer pagos en PayPal, es decir, comprar a través de PayPal, pues vas a necesitar una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito, pues puede ser tuya o puede ser de algún familiar, etcétera. O alguna persona que te preste esa tarjeta de crédito. Esto es para que tú puedas realizar pagos. En el caso de que me parece, sí, me parece que si, bueno, no tienes tarjeta de crédito, puedes poner una tarjeta de débito, ¿sí? Pero obviamente, pues yo te recomendaría que ya tuvieras tu tarjeta de crédito, porque de verdad, si estamos aquí en internet es para que ya podamos comprar también cursos en internet, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, simplemente aquí es para que abras tu cuenta de PayPal. Si vas a poner tu tarjeta, me parece que también aquí lo que hace PayPal es que te hace un cargo a tu tarjeta, me parece que de más o menos unos $2 para que puedas abrir esa cuenta. Y lo que sucede es que en tu recibo de tu tarjeta te va a aparecer el cobro. Y ya después te hacen el reembolso, ¿sí? Te van a dar como un código en ese estado de cuenta que te va a llegar a tu casa o lo puedes pedir a tu banco, ese código, y lo tienes que poner aquí en tu cuenta de PayPal para, digamos que rectificar, ¿no? Que si eres dueño de esa tarjeta de crédito, etc. Entonces, bueno, eso es lo que tienes que hacer y si no, me parece que solo con una tarjeta de débito para recibir pagos. El caso es que, bueno, tú sigues los pasos aquí para crear tu cuenta de PayPal porque vamos a crear unos botones de pago. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video para crear nuestros botones de pago.